Bien, continuamos. A ver, me estabas diciendo, Cristian, que ya te lo coloca bien, ¿no? Vale, te decía yo. Aquí, realmente en esta celda, pone 1200. Donde están estas almohadillas, pone 1200. Simplemente es tan sencillo como que no cabe el dato dentro de la celda. Con agrandarlo es suficiente como para que se vea ya correctamente, ¿vale? O sea, cuando Excel detecta que no hay espacio suficiente para mostrar todo, en lugar de mostrar una parte o mostrar lo más pequeño, lo que hace es colocar las almohadillas. Entonces, bueno, con doble clic, recordáis, entre columna y columna, podemos ensancharlo automáticamente y ya quedaría el tamaño apropiado. Está, ¿verdad? Bien, imaginaros, esta parte la conocéis, no hace falta que la explique, ya es de Word. Tenemos lo de negrita, cursiva y subrayado, ¿verdad? Negrita, cursiva, subrayado. Bueno, pues tampoco hace falta que explique ya también cómo funciona el tema de copiar formato. Es igual que en Excel, ¿vale? Copiar formato te permite seleccionar una celda y aplicar ese formato sobre el resto de celdas. De manera muy sencilla. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Qué resoplas? ¿Quieres que baje a pedir algo a una...? Bien, a nivel de formato, seguimos también un poquito, si queréis, también cosas muy sencillas, esto... Aprovechando que ya sabemos Word, pues bueno, no tiene ningún misterio. Podemos cambiar el formato de tipo de letra, tamaño, esto ya lo sabéis. Color de fondo, color de la letra, este tipo de cosas. Ya no tiene misterio para vosotros. Bien. Luego está la opción también de alinear, tema de alineación, alinear derecha, centro, izquierda. Pues nada, se alinea a la derecha, centro, izquierda, bueno, tiene un misterio. Pero luego también te permite alinear verticalmente. Esta opción es alinear verticalmente abajo, alinear verticalmente en el medio o alinear verticalmente arriba. Sí, sí, no tiene ningún misterio. Esto, sabiendo ya cómo sabéis Word, pues esto ya no tiene ningún misterio. En ocasiones los textos a lo mejor son muy largos, ¿eh? Entonces nos puede interesar, para acortarlo, colocar el texto en formato inclinado, de tal manera que tú lo puedes, esto, haces más alta la fila, pero la columna la puedes acortar, porque se ve bien así. Cuando está en escrito, vamos, se ve perfectamente lo que es el texto y que está asociado a esa columna. Hombre, lo suyo es aplicarlo sobre todas ellas, ¿no? Y todas ellas ajustarlas un poquito. Para que quede correctamente colocada. Sí que existe, aunque aquí no se usa mucho, el tema de la sangría. Sangría te permite meter más adentro el texto, veis cómo se va moviendo por ahí, pero en fin, no es función de Excel el dar un formato súper bonito a los datos, que también lo hace, ¿eh? Porque las nuevas versiones de Excel tienen ya estilos cargados y cosas así que hace que el formato final sea muy elegante, moderno, bueno, hay de todo tipo.
Hay veces que ya parece eso un árbol de Navidad con tantos colorines y demás, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Bien, también, igual que teníamos en las tablas de Word, existe la opción de combinar, combinar y centrar en este caso. Pues podemos combinar. En este caso hay un pequeño problema, si es que es un problema, que claro, al combinar dos celdas, si las dos tienen texto, ¿qué es lo que sucede? En este caso sucede que solo se conserva el texto de la primera celda. ¿Vale? Vamos a apuntarlo por aquí en los apuntes, de vez en cuando vamos a apuntar algo. Con la opción de combinar celdas, sucede que solo se conserva el dato de la primera celda. Imaginaos que tenemos un texto grande. Tenemos la opción de ajustar texto. Ajustar texto hace que se inserten saltos de línea para intentar que el texto se visualice correctamente, pero bueno, aún así no lo consigue bien en este caso. ¿Vale? Hay otra opción para ello. En la alineación. Si entramos en opciones avanzadas, aquí, ¿veis? Alineación. Que es la de reducir hasta ajustar. Ahí reduce el texto hasta ajustar. Lo que pasa es que en este caso sí que entra, pero me da igual que entre porque no lo veo. Me sirve de poco que entre así. Pero bueno, esta es opción, ¿vale? En la cinta de opciones siempre tenemos